justo el de trigo ilumina la gloria de su bandera, cuna del Chacho Varela, San Martín Güemes Moreno, justo a Ramírez Dorrego, paladines de una raza, aquellos que a chuza y lanza su libertad defendieron. La verdad que algo muy lindo, bueno, llegó el día tan esperado, y creo que todos los artistas que están en la cola de la espera de esto es algo muy, muy, muy ansiado por llegar a este lugar que tiene una mística especial, una impronta especial de lo que es la puesta en luces, en sonido, y bueno, la verdad que sinceramente estar, y sin olvidarse que es el Salón Blanco de Terraza de la Casa de Gobierno, la verdad que es para felicitar a todos a quien ideó esto, que es bueno, que obviamente el señor gobernador. Las felicitaciones para Saúl Gusto por el trabajo incansable que hace con esto, con todos los artistas que nos hacen sentir artistas desde el primer día hasta que empieza la función y seguramente hasta que termine. Así que no queda más que estar agradecido y emocionado por estar acá. Hoy vamos a hacer un pasaje entre recitados, vamos a contar unas historias con amigos que van a acompañar con música como Diego Sosa, bueno, Eduardo Vidolín, Ariel Silva en voz también cantando, Abraham, Daniel también, Joel en lo que es batería, así que decir, bueno, recitados acompañados con música, con sesiones, algo diferente que estamos tratando de hacer, y por primera vez acá va a estar también presente la danza, acompañando justamente los temas que hace Ariel cantando, va a estar la danza también presente, como tiene que ser, ¿no? Esta es mi tierra, la de los Hualpes, los Ranqueles, los Comechingones, los Pampas, los Longasta, la de Antonio Esteban Agüero, la de Alfonso Izabal, la del Chocho Arancibia, la del Chango Arce, la de José Dimas Leiva, la de la Cueca y la Tonada, la del Mago Lónix, la del Señor de Renca, la del Cristo a la Quebrada. De allí vengo mi amigo, de esa tierra que también cobijara al Mono Gatica, al Búfalo Funes, a Rosendo Hernández, al Feco Emil, al Flaco Pesino, a la Primera Escuela de Sarmiento, a las Aguas de Valde y San Jerónimo, y a ese manto blanco de las salinas del Bebedero, que es como un espacio que te traslada en el tiempo. Esta es mi tierra, y yo soy un puntano y de buena cepa y defensor permanente de nuestra cultura y nuestra tradición, porque así me lo demanda el corazón. Y hoy levanto la voz también para los que están vigentes: el Rafa Echenique, Miguel Baldón, Estudiantes, el Juve, el Flaco Lucero, los Villegas, la Claudia Mura, el Adolfo, el Alberto, los cantores del Manantial, la Cantana, el Juanón Lucero, Miguel Bustos, Saúl Bustos, el profesor Villegas, Jesús Librato Tobares, Miguel Guardia, Carlos Cornejo, el Tadé, Estampas Argentina, el Valle Martín Fierro. Hoy les cuento de San Luis y lo hago con emoción. Tierra de cultura, turismo y deporte y de mucha tradición. Esta es mi tierra y lo tiene todo. Un lugar diferente de cualquier modo. Que viva la patria, que viva la patria, que viva Cuyo. Que viva San Luis, porque este es mi orgullo. Esta es mi tierra y brilla con mucho esplendor. Y seguirá creciendo porque hay mucho esmero. Yo soy un simple servidor. Para lo que guste, yo soy Lito Lucero.